Durante su participación en el Congreso de la Luz del Mundo celebrado este domingo en el Estadio Luis Pirata Fuente, el gobernador Javier Duarte de Ochoa reiteró que la libertad de cultos está garantizada en Veracruz. Aquí entendemos que la fortaleza que las familias es la unión y la coordinación para construir sociedades más fuertes. Duarte de Ochoa entregó un reconocimiento al director internacional de la Luz del Mundo, apóstol Nanso Joaquín García, por la labor social que realiza en favor a las familias veracruzanas. Para TVS Noticias, tvsureste.com.